Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. ¡Qué alegría, qué gusto que juntos profundicemos las Sagradas Escrituras, que juntos disfrutemos, nos saboreemos la Palabra de Dios! Y en esta oportunidad vamos a estar trabajando el Evangelio de San Mateo, el texto que se encuentra en el capítulo 24, versículos 37 al 44. Y es un evangelio que nuevamente Jesús nos confronta, Jesús nos cuestiona acerca de estar preparados para su venida, para la venida del Hijo del Hombre. Y yo quisiera que este evangelio no lo tomemos como una mala noticia, porque nunca, nunca la palabra de Dios será una mala noticia. De hecho, por eso la llamamos evangelio. Porque la palabra de Dios es una buena noticia. Y este texto, aunque suene fuerte por la manera en que Jesús lo transmite o lo pone en labios de Mateo, no quiere decir que es una mala noticia. Todo lo contrario, es una gran noticia. Y es una noticia que simplemente nos está pidiendo, nos está advirtiendo de que debemos de estar preparados. Y más que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, es Jesús como papá, Jesús como amigo, Jesús como hermano, que nos está pidiendo que estemos preparados en la vida. Que Él es la mejor herramienta, que Él es la mejor fuente para que tú y yo sepamos afrontar lo que se nos viene en el día a día de la vida. Yo quisiera en estos momentos contarles algo que me sucedió esta semana, y es que tengo unos grandes amigos, unos amigos que conocí en este caminar, y a este amigo su papá falleció hace unos días, y a mí me conmovió mucho este hecho, porque el papá era un hombre joven, un gran hombre, un hombre con el que yo compartía cuando pues nos veíamos. Y sí, era alguien que admirábamos mucho. Pero me angustiaba era pensar en el hijo, pensar en su esposa, pensar en toda su familia, porque simplemente se me venía a la mente y al corazón cuánto amaban ese papá. Y antes de ver a mi amigo, siempre tuve la idea de que esta familia estaba destrozada, de que estaban muy tristes, de que verdaderamente la angustia debía haber sido muy grande. Y cuando tuve la oportunidad de poderlos ver, compartir con ellos, me llevé una gran sorpresa, pero una gran alegría. Y fue ver una familia completamente fortalecida, una familia que alababa, bendecía, le daba gracias a Dios por la vida de este padre, porque les dejó un gran ejemplo, porque ellos son grandes seres humanos, personas que le aportan mucho a la sociedad, y le daban gracias a Dios por ese papá que siempre les dio un buen ejemplo. Y no había una angustia como de remordimientos, como porque no lo iban a volver a ver, no, simplemente había un duelo, y un duelo muy natural. Un duelo que ellos sabían, tenían que pasar unos días, pero en su corazón había una alegría, un agradecimiento hacia Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso sucede en todos los que están preparados. ¿Preparados para qué? Para los momentos de dificultad. ¿Preparados para qué? Para los momentos de angustia. Eso es a lo que Jesús llama estar despiertos. ¿Y qué significa estar despiertos? Estar despiertos es estar con la vida, es estar con Jesús, es obedecerle sus mandatos, es escucharlo a Él, es creerle a Él. Porque así como a San Pablo, más adelante, por allá los griegos, cuando lo escuchan predicar, le dicen: escucharemos de esto en otro momento. Posiblemente es lo mismo que tú le llevas diciendo a Dios
hace años. Cada vez que sales de la misa, cada vez que escuchas algún predicador que sale con una prédica interesante, o es el predicador de moda, entonces lo estás escuchando y hombre, qué tipo para hablar interesante. Y simplemente dejas ese mensaje para más adelante. Ni tú ni yo sabemos cuándo van a llegar las angustias, cuándo van a llegar los momentos tristes. Es más, tampoco sabemos cuándo van a llegar esos momentos de gloria, de alegría, como será la venida del Hijo del Hombre. Eso solo lo sabe el Padre. Nadie lo sabe. Incluso por ahí uno se encuentra ciertos movimientos en la fe que dicen que María, que ponen en palabras de María, en palabras de santos, que el fin del mundo es este o está allí o está acá. Pues eso es simplemente una blasfemia, porque el mismo Jesucristo dice, solo el Padre sabe el día y la hora, ni siquiera el Hijo, ni siquiera Él sabe el día y la hora. Pero sí sabe algo, y es que hace rato te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí que estemos preparados, que nos dejemos amar, que vivamos la vida desde Él, con Él y por Él, que estemos despiertos, que vivamos a la manera de Dios. Cada día hace salir el sol, cada día nos da trabajo, cada día pone alimentos en nuestra mesa, cada día nos permite sonreír con nuestros hijos, con nuestros amigos, cada día nos permite servirle más y ojalá mejor. Cada día el Señor nos está diciendo que nos ama de mil maneras, nos está dando la oportunidad de que tú y yo disfrutemos la vida estando despiertos, preparados con Él y en Él. Yo te invito a que después de que tú escuches el Evangelio de este domingo, de verdad, le des la oportunidad a Dios de que no dejes esto para otro momento. Dale la oportunidad a Dios. Que si vienen momentos de alegría, saben mejor cuando estamos en presencia de Dios. Que si vienen momentos de tristeza, tenemos toda la fortaleza para levantarnos y saber que no es el fin del mundo, porque estamos con Dios. Mucho ánimo. Y como Jesús nos dice, estemos despiertos. Que el Señor te bendiga. Visita nuestra página www.ebcyeshua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.